Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Colombia, la uva se produce durante todo el año. El municipio de La Unión en el Valle del Cauca, siendo uno de los mayores productores de la región, ha trabajado fuerte para mejorar la calidad de sus cultivos para competir, sobre todo en la temporada alta de comercialización de uvas colombianas entre los meses de noviembre, diciembre y enero. En el capítulo anterior conocimos que, a diferencia de los demás frutales, en la vid la poda es una labor fundamental en su proceso productivo, y que para tener una buena cosecha es necesario monitorear el cultivo para observar y evaluar el grado de desarrollo de los frutos. También vimos que se debe tener en cuenta la programación de herramientas, empaque y equipo de manipulación, observando el grado de maduración, recordando que la cosecha debe realizarse en las horas más frescas y con la fruta totalmente seca. Conozcamos más sobre esta deliciosa fruta. Manejamos tres variedades de uva, como lo son la uva blanca, la uva roja y la uva Isabela. Esta uva, después de ser cortada en campo, llega a nuestra planta de post cosecha, pasaron por un proceso de pesaje para control de inventarios y productividad de cada uno de los lotes. Según los requerimientos que tengamos de clientes y de procesos de producción en selección y empaque, pasa a las diferentes líneas. El proceso para la selección y empaque de uva se divide en dos: los procesos de acondicionamiento de la uva, conocidos como saneo, y los procesos de empaque como tal. En el proceso de saneo de la uva, este es realizado principalmente por mujeres, es una labor que lleva una tradición bastante importante en lo que es el municipio de La Unión Valle. Se realiza por mujeres debido a la delicadeza que le impregna a la labor, lo que hace que el fruto se conserve mucho mejor. En esta labor de saneo, lo que hace cada una de las operarias es revisar cada uno de los racimos de uva y retirar por medio de una tijera aquella uva que por algún defecto de calidad no clasifica dentro de la calidad específica. Bueno, en este momentico estamos retirando lo que es la uva que está quemada, la uva que está dañada, que no sirve para la bandeja. Ya se retira de lo que es el racimo y va directamente a la bandeja. La que no me sirve va al cajón, que es económico. La que está así amarilla va directamente al cajón de económico. Ya eso es todo lo que hago. Aquí la saneamos para empacarla en bandejas o en cajones, según el pedido que haya hecho el cliente. Picamos para echarlas en bandejas porque es un pedido de reglo. Hay veces que nos la piden de combinada, entonces le echamos medio racimo de reglo y el otro medio de blanco para combinar la bandeja. Para las uvas manejamos tres calidades, como lo son la selecta, la económica y la corriente. De acuerdo a cada de estas calidades, pues va su diferente unidad de empaque. Es importante aclarar que para el caso de las uvas manejamos la presentación en una sola variedad, para el caso de la uva blanca y la uva roja y la uva Isabela, y manejamos un mix de uva blanca y uva roja. Este producto en mix se lleva al mercado en una presentación de bandejas, que posteriormente podemos ver su proceso de selección y de ensamble. Aquí estamos.
estamos, o sea, haciendo bandejas combinadas. El peso tiene que ir de 550. 540, 550. Después de las bandejas pesadas, ellas las pesan por 540, 500 hasta 540. Yo las sello y van empacadas en guardarropa y en 6 bandejas. En el proceso de selección, empaque y principalmente en el proceso de saneo, sale un subproducto o un producto final llamado vinos. Es toda esta uva que se retira, que no, por característica de presentación, no debe ser llevada a una góndola a un cliente final. Esta uva se dispone a uno de nuestros procesos hermanos, como es Casa Grajales, todo eso para el proceso de vinos. Para este proceso nos sale producto conforme, producto para empaque directo, principalmente en empaque de maderas, para las plazas principalmente como Bucaramanga, y el empaque para los procesos pequeños que les llamamos, en el cual utilizamos bandejas y otros tipos de empaques, como el que venimos innovando para este año, como es la bolsa plástica. Cerca del 80% de la uva producida es utilizada en la elaboración de vinos. La uva también es orientada para su consumo fresco y en la producción de zumos, mermeladas, colorantes naturales y pasas. Para su consumo fresco es necesario tener en cuenta los cuidados que requiere el transporte y el empaque. El vino es una bebida obtenida de la uva mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. La producción del vino ha ido añadiendo más elementos tecnológicos a medida de que el hombre ha ido experimentando y adquiriendo cada vez más conocimientos acerca de los procesos. La uva llega de ser recolectada de las diferentes partes de la Unión y de los diferentes municipios. Llega un tractor, se ubica el tractor acá y una góndola. La góndola va dejando caer la uva a través de ese tornillo sin fin, ingresa a la planta de producción. Aquí tiene unas duchas donde juegan la uva a medida que ya va siendo transportada, y también hay una parte de desinfección, un desinfectante que va siendo rociado a medida que va ingresando la uva a la bodega. Bueno, por ambos medios ingresa a la estrujadora. La estrujadora se encarga de separar el palillo o el raquis como desgranar la uva, para que ella, a través de ese tambor giratorio, donde tiene como unos huecos, va, como la palabra indica, desgranando la uva y va cayendo a una bandeja medio aporreada. Se transporta por tubería de acero inoxidable a la neumoprensa, y en la neumoprensa lo que se hace es que suavemente empieza a ir prensando la uva y sacando el jugo. El ollejo como las semillas quedan completamente enteros. Después de que se hace este proceso, después de haber hecho la extracción del jugo, empieza el proceso de la fermentación. El proceso de la fermentación se inicia en tanques de una capacidad de 10.000 litros. Normalmente cuando eso se puede hacer de uva blanca, de uva rosada o también la mezcla de las dos uvas. La fermentación dura alrededor de unos 15 días más o menos. Después de que termina la fermentación se van pasando, se hacen trasiegos a otro tanque para ir dejando los lodos que va quedando tanto de la fermentación como al nuevo proceso que vamos a ingresar ahora, que es el proceso de clarificación. El proceso de clarificación se hace con
gelatinas, bentonitas, son todos de tipo enológico para que no aporten aroma ni sabor al vino. Una vez termina la clarificación, que se puede hacer, estos tanques hacen como vasijas binarias, ya después de que termina la clarificación se trasiega nuevamente para deslodar y todos los tanques están provistos de dos válvulas. Se toma el líquido sobrenadante y se pasa a un proceso de enfriamiento que se hace en estos tanques de acá. El proceso de enfriamiento, se baja el vino a una temperatura de menos 3 grados centígrados y se deja en reposo alrededor más o menos de una semana para que precipite las sales de calcio, potasio y magnesio que pueda tener el vino. Después de este proceso se deja en reposo de 8 a 15 días y se hace una filtración posterior. Una vez que termina el enfriamiento, se filtra a través de este filtro de tierra de atomáceas. Allí ya tiene todos los cristales que en un momento dado puede haber precipitado durante el periodo de enfriamiento, como comentaba, a menos 3 grados centígrados, que se deja en reposo 8 días, de 8 a 15 días. Después de ese reposo utilizamos este filtro de tierra. La última filtración se realiza a través de estos filtros de placa de diferente porosidad de 0.8 y 0.45 micras. Cada uno de estos filtros hace la labor de que el vino quede mucho más brillante y transparente en la copa. También, digamos que la parte microbiológica, porque la levadura que puede haber resistido el proceso de pasteurización queda retenida en este tipo de placas. Estamos en la cava, aquí tenemos añejándose una referencia que se llama Generoso Don Luis. Es un vino de 15 grados de alcohol dentro de la clasificación de vinos generosos. Tenemos añejándose este vino para que tenga un bouquet mucho más agradable. Es un vino que con el tiempo va adquiriendo, su color va aumentando y al paladar es muy agradable porque se percibe el aroma roble que ha adquirido durante su periodo de añejamiento. La noción de calidad es muy antigua. Existe desde que el hombre ha tenido la posibilidad de elegir dos productos alimentarios, ha preferido unos, eliminado otros. Así, la calidad de un vino es, por ejemplo, su conformidad con las normas de su categoría, la ausencia de contaminantes, características sensoriales agradables, entre otros. Durante todos los tiempos, la calidad ha constituido un objetivo, ha servido de criterio para establecer una jerarquía en los vinos. El proceso de elaboración del vino básicamente consiste en las siguientes etapas. El primero es el ingreso de la uva a la planta de elaboración. Después tenemos el proceso después de la extracción del jugo tenemos el proceso de fermentación. Luego el proceso de clarificación. Del proceso de clarificación pasa a la parte de enfriamiento.
Después de la parte de enfriamiento tenemos la filtración por tierra, filtración por placa, y luego de la filtración por placa pasa a la parte de añejamiento o al proceso de embotellado. Bueno, acá en el laboratorio se hacen diferentes tipos de análisis durante todas las etapas del proceso. Primero, obviamente, la materia prima, que es la uva, debe cumplir con ciertos parámetros de calidad, como pH, acidez total, grados Brix. Luego, después de que ya la uva empieza su proceso de fermentación, se van incrementando otra serie de análisis, como es el alcohol etílico. Después del alcohol etílico tenemos alcohol etílico, anhídrido sulfuroso libre, total, que son una serie de parámetros que debemos controlar durante todo el proceso. Lo que básicamente se hace acá en este laboratorio es no solamente se maneja la calidad del producto en proceso, sino también del producto terminado. También se tiene análisis de microbiología, durante el proceso en la fermentación sobre todo manejamos las levaduras, y para ello tenemos que hacer un control microbiológico que se hace a través de microscopio y también de siembras en el laboratorio de microbiología. El aseguramiento de la calidad es mucho más reciente. En la puesta en práctica de los procedimientos necesarios para garantizar la obtención de una calidad determinada, se podría obtener ocasionalmente un vino de muy buena calidad sin tomar precauciones particulares. Pero sí, en cada etapa de la elaboración se toman todas las medidas mejor adaptadas, se podrá obtener el mejor producto. Bueno, en este momento le voy a hacer una prueba de acidez total al vino para verificar la cantidad de porcentaje de ácidos presentes en esa muestra. Entonces, lo primero que hago es tomar 10 mililitros de la muestra y la transfiero a un Ellen Meyer. Entonces, 10 mililitros, los transfiero al Ellen Meyer. Y aquí ya le adiciono 7 gotas de indicador de fenoltaleína, de azul de bromotimol. Y ya aquí enraso la uretra, que me quede en cero. Y empiezo la titulación ácido base, hasta que haya un cambio de tonalidad al azul. Allí ya cambia, se mira el valor gastado y se multiplica por la ml equivalente del ácido tartárico, que es el ácido predominante en el jugo de la uva o en el vino. Entonces allí ya me da el resultado y ya lo transfiero a los respectivos formatos de control. El control de calidad comienza en el viñedo y acaba cuando el vino embotellado llega al consumidor. Su objetivo es conseguir el uso más eficiente de los recursos que se disponen para conseguir productos de un nivel adecuado. Este control reside en la base de la vinificación y está implicado en todas las operaciones, siendo el laboratorio una parte esencial de este control, dado que da el valor del vino bajo los análisis mediante las comprobaciones químicas y físicas apropiadas. Nosotros ya con este análisis certificamos de que ese vino está dentro de esos parámetros de acidez, y que es, como dice, el parámetro que se maneja es entre más o menos unos 5 gramos por litro de ácido tartárico presente en esa muestra. Entonces eso garantiza que esa muestra sale, como dice, no le va a perjudicar al consumidor final, sino que está dentro de esos parámetros, esos rangos de calidad. El embotellado es una operación relativamente reciente en la historia del vino.
se empezó a realizar cuando era posible elaborar vidrios más robustos y asequibles. Esta es una de las formas de hacer llegar el vino hasta el consumidor, pero sobre todo es la mejor forma. Aparte de cuestiones de imagen, la botella supone el remate final en la mejora del vino, ya que dentro de ella el vino se redondea y alcanza su momento óptimo de consumo. El embotellamiento del vino comienza con el lavado de las botellas, que dos operarios al inicio de la línea colocan las botellas en una mesa para así su dosificación llegar a la máquina enjuagadora. De la máquina enjuagadora sigue el proceso de esterilización. Se esteriliza con luz ultravioleta, que esa es una de las mejores formas de esterilizar las botellas. Luego de la esterilización sigue el llenado. El llenado de una máquina centrífuga electroneumática llena alrededor de 3.000 botellas hora, depende del vino. Luego sigue el proceso del tapado o corchado. En este momento estamos haciendo con tapa rosca, tapa metálica. Luego sigue en la línea una operaria, coloca la cápsula vino tinto, una cápsula PVC termoencogible, que a su vez adelante de ella hay un horno que a base de calor, de resistencias, la termoencoge. Luego sigue la parte de etiquetado, donde se le da la presentación al vino, la presentación final. Luego ahí está la operaria, que está pendiente de que no haya ninguna etiqueta torcida, no haya ninguna etiqueta en mal estado. Y al final de la línea están los otros operarios que la empacan ya para su destino final. Los esperamos en el próximo capítulo de Agropacífico, con todo sobre el agro de nuestra región.